importante acervo de literatura e historia lo encuentras en la Biblioteca Mauro Velasco, situada en el interior del Centro Cultural José Clemente Orozco. Un espacio que resguarda el tesoro de miles de libros que en su mayoría fueron donados por Guillermo Jiménez, Vicente Preciado Zacarías y Juan José Arriola. Un recinto en el cual nosotros queremos dar un vocacionamiento a que la comunidad dentro de ese centro cultural pueda visualizar, promover y sobre todo acercarse a los valores que mantienen viva la memoria histórica de este pueblo a través de las diferentes aristas. En ese caso, lo que es justamente los libros. Una biblioteca que se ha especializado a partir de este momento en temas de historia y literatura y que ha servido como una plataforma muy importante para generar creadores de la talla de Juan José Arriola. Un mejor espacio, un espacio más digno, un espacio en donde sea más cómodo venir a leer un libro y donde cualquier ciudadano tenga la intención de leer o de aprender algo de nuestra historia, pues pueda llegar aquí al Centro Cultural José Clemente Orozco, que es donde está instalado este lugar, para poder acceder a esta información. El 15 de agosto será el 485 aniversario de la ciudad. Tendremos una sesión solemne en donde pues festejaremos este aniversario, y después de esa sesión solemne estaremos invitando a toda la ciudadanía a que puedan venir a hacer la inauguración, la reapertura, la reinauguración de esta Biblioteca Mauro Velasco. Ven y conoce esta biblioteca donde las letras, la paz y la armonía del lugar harán de tu estancia una experiencia placentera.